damos la bienvenida al Salón de Conferencias de la Casa de Nariño. Hoy se publicarán los nombres de los ganadores de la convocatoria Reto Cascos de Vida, en la que se postularon 335 propuestas para el desarrollo de dispositivos de protección que permitan frenar el avance del COVID-19 en Colombia. Se manejaron tres categorías: ciudadanos, personal médico y pacientes. Una vez las propuestas sean concretadas y se entregue el prototipo válido, el primer puesto obtendrá $15,000, el segundo puesto obtendrá $10,000 y el tercer puesto recibirá $5,000 en cada categoría. Les damos la bienvenida a los colegas que en este momento se unen a la transmisión vía streaming por las páginas de la Vicepresidencia de la República, de la Presidencia y de sus redes sociales. Nos acompaña en esta ocasión, presencialmente, al representante residente adjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en Colombia, el señor Alejandro Pacheco. También, vía telepresencia, nos acompaña el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, el señor Bruce McMaster, la rectora de innovación de la EAN, Brigitte Baptiste, la gestora de la comunidad Makers Colombia, Ana María Muñoz, representante de la Organización Panamericana de la Salud en Colombia, Gina Tambini, el representante residente para el PNUD en Colombia, Jessica Falleta. También nos acompaña la representante del grupo One Piece Total Protection, Marina Gómez, el representante del grupo Careta Profilter, Camilo Mora, el representante del grupo Re.co, Felipe Perico, y el representante del grupo Pali, Laura Gutiérrez. Entonces, le damos la palabra al representante residente adjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en Colombia, el señor Alejandro Pacheco. Buenas tardes, colegas, ciudadanos, ciudadanas, socios, aliados, colegas de la prensa. Como escuchan, estamos hoy aquí después de casi tres semanas muy intensas en la premiación del Reto Cascos de Vida. Como saben, se abrió el 31 de marzo, habíamos hecho una primera convocatoria muy justa hasta el 5 de abril, porque cada día cuenta, pero recibimos de ustedes la solicitud de extender el proceso y lo llevamos hasta el 8 de abril. Apenas una semana después de la premiación, digamos del cierre del concurso, estamos hoy junto a ustedes entregando los premios. Como escuchaban, tenemos a los diferentes líderes del ecosistema que pueden hacer esto posible. Entonces, contamos y en breve se nos estarán uniendo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el ministro de Comercio José Manuel Restrepo, el director general de Presidencia Diego Molano y además mi colega y jefa Jessica Falleta, representante del PNUD, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, quien ha sido un aliado impresionante desde el primer momento, la rectora de la EAN, Brigitte Baptiste, con quien hemos podido trabajar muy de la mano en todo este tiempo, la gestora de la comunidad de Makers, Ana María Muñoz, a quien agradecemos profundamente el empuje y el arranque y la inspiración que nos ha generado a todos, y por supuesto a nuestra colega representante de la OPS, Gina Tambini, quien ha podido compartir a partir de su conocimiento casi una figura de faro para orientarnos en este proceso. Entonces, poco a poco vamos a ir dando la palabra a cada uno de los aliados, socios de este proceso. Me arranco quizás por no solo reconocer la gran labor que han cumplido antes y durante este proceso y sobre todo lo que se viene de aquí en adelante, que lo vamos a ir viendo a medida que avance el día, pero quisiera compartir o arrancar con una reflexión que es esto por qué o esto para qué. Y yo creo que todos los días vamos viendo cómo avanzan los números de la crisis sanitaria que estamos viviendo por el COVID-19. Vemos el número de fallecidos, vemos el número de personas infectadas, vemos el número de personas recuperadas y cada día podemos darle un seguimiento a la crisis de salud. Me imagino que muchos de ustedes habrán visto quizás esa gráfica del pico que hay que controlar de la crisis de salud, pero habrán visto quizás la gráfica que tiene el espejo abajo del pico de la crisis socioeconómica que las medidas que han sido necesarias adoptar pueden generar. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque hay un riesgo de caída en pobreza, empobrecimiento de la población, de desempleo masivo y tenemos que tratar de encontrar una solución intermedia. Todos sabemos los esfuerzos tremendos que están haciendo los gobiernos en todo el mundo y claramente aquí en Colombia son importantísimos. Estos esfuerzos tienen un rol
marcado en mitigar el impacto socioeconómico y un rol marcado en contener la pandemia, pero el esfuerzo fiscal que se está haciendo no es sostenible ni aquí ni en ninguna parte. Entonces, ¿cómo encontramos un camino intermedio entre contener el contagio y proteger a las personas y a las familias de caer en pobreza y vulnerabilidad? Esa es la lógica de encontrar una solución. Sabemos que eventualmente se irán abriendo de nuevo las actividades económicas y eso genera en todos lados, según vemos los estudios, el riesgo de nuevos picos. ¿Cómo podemos contener un nuevo pico al tiempo que reactivamos la economía? Esa es la pregunta importante. Vamos a escuchar este mensaje varias veces el día de hoy y en los días que van a seguir. No tengamos una falsa sensación de seguridad, es decir, tapabocas tiene una función muy importante, los dispositivos de protección que estamos proponiendo y para que la ciudadanía ha hecho una labor impresionante que hoy vamos a conocer, son ayudas complementarias a las prácticas higiénicas absolutamente necesarias, mantener la distancia, lavado de manos, etcétera. No podemos recalcar esto lo suficiente, así que vamos a ir insistiendo en ello. Sin más, le voy a pasar a Jessica Falleta, la representante residente del PNUD, la palabra para que nos comparta un poco sus primeras reflexiones al respecto. El orden en el que vamos a ir recibiendo las intervenciones son, primero compartirá Jessica Falleta, a continuación Bruce McMaster, presidente de la ANDI, después tendremos a Brigitte, rectora de la EAN, seguirá Ana María Muñoz, de la comunidad de Makers Colombia, y finalmente Gina Tambini de la OPS, representante de la OPS, y ahí pasaremos a la sección de premiaciones. Jessica, adelante, te paso la palabra. Los Makers. Y además muchas instituciones y empresas que han querido sumarse a este esfuerzo y a quienes también reconocemos. Y por último, quiero hacer enfatizar un mensaje que nos ha hecho la Organización Panamericana de la Salud, que si bien este dispositivo que estamos premiando, esta idea que está saliendo para que las personas puedan de alguna forma también contribuir a esta normalización inteligente que ha dicho el presidente, pues sea un apoyo adicional a las medidas de higiene que se han venido enfatizando tanto por el gobierno como por la OPS, como es el lavado de manos, el uso de mascarilla, el distanciamiento físico. Todo esto ayudará pues a mitigar el contagio de este virus. También quiero finalizar haciendo un reconocimiento a mi colega Alejandro Pacheco, el representante adjunto del PNUD, que le ha puesto mucho entusiasmo también a esta iniciativa. Desde el PNUD estamos entusiasmados de estar aquí pudiendo entregar los premios a este concurso de ideas e innovación, pero que sobre todo significa para nosotros un compromiso ciudadano de buscar soluciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. Hemos tenido un pequeño problema de señal, hemos perdido tu comienzo de la intervención, pero bueno, te agradecemos muchísimo las palabras. Como decíamos, ahora le pasamos el turno a Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Bruce, muchas gracias. Adelante. Alejandro, muchas gracias a ti, muchas gracias a Jessica, a Gina, a todos los socios de este proyecto, a los Makers, a la Universidad EAN. Desde la ANDI encontramos en este proyecto un inmenso valor, es el valor de poner a los ciudadanos, a los diseñadores, a los emprendedores, a pensar en soluciones para poder enfrentar de la mejor forma posible el inmenso reto que tenemos hoy en día. Para los que, digamos, no estaban familiarizados con el proyecto, básicamente lo que le pedimos fue a los más creativos del país pensar en alternativas que nos pidieran mejorar las capacidades, por ejemplo, de salir a espacios públicos, de poder montar en algunos medios de transporte, de minimizar el contagio, porque nosotros, si eventualmente estuviéramos contagiados, no contagiamos a nadie, o porque también no nos contagiamos de parte de otras personas. Queda uno, inmensamente ilusionado cuando uno ve tanta gente trabajando en proyectos de esta naturaleza. Se recibieron más de 335 propuestas, todas muy serias, todas llenas de creatividad, de buenas intenciones y de buenas ideas. La verdad queda uno muy, muy ilusionado con que además esto se pueda hacer posible muy pronto. Desde el punto de vista de la ANDI quisimos poner a disposición del proyecto
pues nuestras capacidades en términos de capacidades productivas, de conocimiento en términos de materiales, de conocimiento en términos de capacidades económicas de poder producirlo y de poder imaginarnos que una vez se tomen decisiones, digamos, en este tipo de ceremonias y de centros de pensamiento y de mesas de pensamiento, podamos muy rápidamente poner a disposición de los colombianos alternativas que nos hagan sentir más seguros y que eviten, sin duda, que la epidemia crezca o que la epidemia genere mayores contagios. Lo que dijo Alejandro es cierto. Todas las soluciones que ustedes van a ver ahorita no suplantan todas las medidas que han sido recomendadas en términos de seguridad. Y como dice Alejandro, no nos cansaremos de repetirlo y por favor no lo dejen de hacer. El lavado de manos, no tocarse la cara, buscar efectivamente que de alguna forma no se toquen algunas superficies y luego se lleven a la cara. Todos esos principios los seguiremos manteniendo y por favor manténgalos. Si en algún momento utilizan este tipo de instrumentos, este tipo de utensilios, este tipo de productos de protección, no piensen que de alguna forma y no permitan que se genere una falsa sensación de seguridad, sigan cuidándose, sigamos cuidándonos. Y ese mensaje lo tendremos que repetir muchas veces ahora y en el futuro, pero sin embargo nos sentimos inmensamente orgullosos de todo lo que hemos visto en estos días, particularmente estos últimos días que hemos estado dedicados a ver a los proyectos que han sido seleccionados dentro de los finalistas. Muchas gracias. Bruce, muchísimas gracias. Realmente estos días en los que hemos podido colaborar ha sido un verdadero placer. Tu generosidad, poner a toda la industria a disposición y tratar de ver cómo estas soluciones que la ciudadanía creativamente pone a disposición pueden después ser producidas a escala, ver la generosidad de las diferentes industrias dando todo de sí para tratar de encontrar una solución y sobre todo quizás quisiera destacar tu visión, ¿no? Es decir, cuando arrancamos con esta idea, era una idea bastante novedosa porque era en medio del momento de la crisis y la única solución que se veía era permanecer en los hogares y de hecho existe un poquito este imaginario de que permanecer en los hogares es ser unos héroes, ¿no? Y en cierta medida lo es y sobre todo para la gente que está en mayor situación de vulnerabilidad, pero obviamente sabíamos y sabemos que no vamos a poder permanecer en los hogares por siempre. Entonces había que empezar con tiempo de antelación a identificar soluciones que permitieran justamente ese encuentro intermedio y tú lo supiste entender desde el punto de arranque y lo impulsaste desde ahí mismo y abriste muchísimas puertas, así que de corazón, muchísimas gracias por esta colaboración y este empuje. Le paso ahora la palabra a la rectora de la EAM, Brigitte, de quien puedo decir exactamente lo mismo, así que Brigitte, adelante. Bueno, un saludo muy especial, Alejandro. También para Bruce y para todo el equipo que ha permitido que este concurso llegue a buen término en este momento. Creo que el reto de poner una solución en manos de los ciudadanos, de los empresarios, del Estado, para poder reactivar al máximo la actividad económica y poder financiar todos los gastos que se están requiriendo para atender a la pandemia es fundamental. Para la universidad es un problema normalmente responder de una manera rápida a este tipo de situaciones y por eso creemos que este ha sido un mecanismo muy particular que nos ha sacudido, que nos ha ayudado a poner nuestras capacidades a la orden de la innovación y a muchos de nuestros profesores, de nuestros propios makers, a desarrollar propuestas, a pensar cuáles son las mejores salidas para que no nos quedemos de manera pasiva esperando a que la epidemia vaya cediendo. Creo que es muy importante que la capacidad de ingeniería, la capacidad de evaluación financiera de las universidades se ponga al servicio de los problemas o al servicio de la solución de los problemas más urgentes que tiene el país en este momento y por eso nos alegró mucho hacer parte de esta iniciativa. A todas las personas que participaron, a los creativos, a quienes nos han propuesto sus soluciones, muchísimas gracias por la confianza y por supuesto estamos comprometidos con la continuidad del trabajo. Muchas, muchas gracias de verdad a todos. Brigitte, muchísimas gracias. Puedo, como digo, repetir lo que le decía a Bruce, que tú tuviste la capacidad de entender esto desde el primer momento. De impulsarlo, tu empuje es espectacular,
Quisiéramos desde el PNUD agradecerte a ti, agradecer a Juanita, agradecer a la EAN esa disposición a encontrar soluciones desde el primer momento incluido. Bueno, esto ha sucedido en un momento en el que todos estábamos en casa, las tiendas están cerradas, encontrar materiales era imposible y sin embargo tanto Bruce como tú, como Juanita hicieron lo imposible con todos sus contactos para poder facilitar, seguir avanzando. Entonces, realmente un agradecimiento muy especial y además, como decíamos, este reto, que son en realidad muchos retos, ¿no? Es encontrar una solución ahora y hay un reto que es de corto plazo, inmediato, y es casi una carrera de velocidad, pero hay un reto que va a ser de mediano plazo, es una carrera de resistencia. Sabemos que la vacuna va a llegar en 18, 20 meses, en el mejor de los casos. Entonces, esto es una cuestión que va a tocar ir viendo y afinando, y la EAN se ha ofrecido también, al igual que la Andy y Bruce, a seguir acompañando todos los demás desarrollos que van a hacer falta. Entonces, muchísimas gracias de verdad. Le paso la palabra a Ana María Muñoz, gestora de la comunidad de Makers. Yo entiendo que Ana María estaba ya desde el comienzo trabajando con la EAN, también Makers y EAN juntos, y de hecho aquí se termina de hilar un poquito diferentes socios que estaban en esta iniciativa. Ana María, de verdad ha sido hasta ahora un gusto no solo conocerte y conocer a la comunidad Makers, sino que de hecho ustedes son parte de la inspiración más importante de esto, ¿no? Ya estaban ustedes encontrando soluciones como buenamente se podía para médicos y eso fue también una orientación para decir se puede ir más allá. Entonces, Ana María, te paso la palabra. Muchas gracias. Alejandro, muchas gracias y buenas tardes a todos. Pues bueno, creo que para empezar quiero contarles un poquito de la comunidad de Makers Colombia muy rápidamente. Somos un grupo de más de 3.000 personas a nivel nacional que en este justo momento lo que está buscando es crear soluciones para poder proteger a la ciudadanía, a los pacientes y a los médicos, claramente. Estamos muy contentos de ser parte de esta alianza. Makers Colombia pues, está compuesto por un grupo multidisciplinario de personas que van desde ingenieros, diseñadores, artistas, biomédicos, y lo que todos tenemos en común es el objetivo actual y es crear soluciones para la coyuntura que tenemos actualmente con el COVID. Entonces, en esta gran alianza que tenemos junto con la ANDI, con esta convocatoria que ha hecho el PNUD y con también la universidad, estamos listos y preparados para definir cuáles van a ser esas soluciones que nos van a permitir, tomando todas las medidas de precaución, como bien se mencionan, de pronto tener un contacto más cercano y poder volver a actividades que queremos retomar, sin olvidar las medidas preventivas que ya venimos hablando del lavado de manos. Entonces, desde Makers Colombia estamos dispuestos, tenemos más de 4.000 cabezas pensando en soluciones y muy dispuestos a colaborar en la situación del país. Ana María, muchísimas gracias. Veo además que ahí detrás tienes algunos de los prototipos que hemos estado avanzando. Yo creo que esto está bien también aclararlo. Digamos, nosotros hemos ido trabajando en paralelo para inspirar un poquito qué tipo de soluciones estábamos esperando, ¿no? Entonces, si se fijan en el propio concurso, y ahora paso a hablar brevemente del concurso, pero si se fijan en el concurso hay tres categorías y creamos algunas imágenes de referencia para que pudiéramos dar alguna señal orientadora de qué tipo de soluciones estábamos buscando. Antes de entrar ya en la etapa de premiación, repitiendo la necesidad de no tener una falsa sensación de seguridad, le pido por favor a nuestra colega Gina Tambini, representante de la OPS, con quien llevamos hablando de esto y del coronavirus, pues cuando todavía no era una crisis manifiesta aquí en Colombia, pero sí lo era en otras partes del mundo, y tanto Gina como sus colegas, como Guillermo, vinieron a contarnos al equipo de Naciones Unidas lo que estaba pasando en el resto del mundo y las probabilidades de que esto se fuera, pues que fuera avanzando y fuera como terminó siendo una pandemia que pone en riesgo a la totalidad del planeta. Entonces le voy a pedir a Gina, por favor, que ha sido, bueno, yo creo que la hemos visto todos en las diferentes alocuciones, en canales de presidencia y demás, pero Gina y su colega Guillermo también han formado parte de este proceso y han sido una gran ayuda. Entonces, Gina, adelante, por favor. Buenas tardes. Hemos tenido el gusto de participar de la evaluación final en el reto de Cascos para la Vida. Felicitamos a todos los equipos que hicieron parte de este reto.
el utilizar este dispositivo de protección no debe llevarnos a una falsa sensación de seguridad. El uso de este dispositivo tiene que estar combinado con las otras medidas de protección, las medidas básicas que estamos utilizando. Fundamental el lavado de manos, mantener ese distanciamiento físico. Hagamos que este nuevo dispositivo de protección sea parte de todo ese conjunto de medidas que se vienen ya implementando. Gina, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Quizás les comparto, como decía, que cuando arrancó todo esto, todos tenemos nuestros propios sesgos, entonces vemos las problemáticas desde nuestra mirada, ¿no? Y cuando nos compartió la OPS lo que se venía y la crisis de salud, mi gran pavor era la crisis, el impacto socioeconómico que esto iba a acompañar. Y me acuerdo que desde el comienzo le pregunté a Gina y a Guillermo, pero realmente estas propuestas son proporcionales, o sea, creemos que vale la pena. Y efectivamente, y esto es un poquito la reflexión en la que estamos, ¿no? En ausencia de una vacuna apropiada, que como decimos se va a tardar, en ausencia de la capacidad de testeo masivo, que Colombia está avanzando cada día por tener mayor capacidad de hacer testeos masivos, en ausencia de dispositivos de tecnología inteligente que nos permita hacer aislamiento selectivo, y ahí queremos hacer una mención especial a la Corona App, que puede ser una ayuda muy importante para poder identificar inmediatamente casos, poder tomar medidas preventivas. Entonces, por favor, si no lo han hecho todavía, les invitamos a que se bajen Corona App y la utilicen. Felicitamos y reconocemos esta iniciativa, que de nuevo es un complemento para esa tecnología inteligente que necesitamos para poder identificar y aislar casos. Pero de nuevo, en ausencia de todo eso, lo que nos quedaría son unas capacidades hospitalarias suficientes como para absorber el pico que va a llegar. Eso no lo hay ni en Colombia ni en ningún lugar, y por eso es que las medidas que se están tomando es una invitación a que permanezcamos en casa, pero sabemos que esa invitación, primero, para muchas familias, para muchas personas en condiciones extremas, es difícil de cumplir, y segundo, los esfuerzos que está haciendo el gobierno por tratar de ayudar a esas familias y a todas las personas a que puedan respetar esas medidas requieren de un espacio fiscal que, y de hecho Colombia tiene de los mejores espacios fiscales de América Latina, pero incluso en Colombia es muy difícil de mantener por un tiempo prolongado y el golpe a la economía es demasiado alto. Entonces ya empezamos a ver las discusiones en todos los países de esta apertura inteligente, y lo que estamos discutiendo es cómo podemos acompañar esta apertura inteligente aún un poquito más con una lógica de un, si se quiere, distanciamiento físico, que no social, físico, inteligente. Y creemos que estos dispositivos pueden ser una solución, un complemento a la solución de un distanciamiento físico inteligente. Entonces, ahora sí, ¿qué hicimos? Hicimos un concurso. Este concurso invitó a identificar todas las soluciones que pudiera haber, y de hecho, pues muchos de los participantes lo que han hecho ha sido compartir también soluciones que hay en otras partes, ¿no? Digamos que la comunidad de makers en Colombia es impresionante, y globalmente también. Las crisis suelen traer lo peor y lo mejor de cada uno, y en esta parte de lo mejor de cada uno vemos una ciudadanía comprometida, una ciudadanía constructiva, una ciudadanía propositiva que viene con ideas verdaderamente increíbles. Hay 335 propuestas maravillosas todas, no pueden ser todas premiadas. Lo que sí hemos visto también es, nosotros elegimos tres categorías, por un lado para pacientes, por el otro lado para personal sanitario, médicos, y finalmente para ciudadanía. Fuimos bastante claros y enfáticos en que queríamos primero atender esa problemática de desabastecimiento que hay en hospitales y en centros de salud, y queríamos que la propuesta para ciudadanía fuera complementaria, pero que no compitiera con las de pacientes y personal médico. Entonces, por eso tuvimos las tres líneas. La verdad es que donde más avanzado estaba hasta ahora era en soluciones para personal médico. Ciudadanía no existía, y existía algo de pacientes, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir viendo cómo se han desempeñado cada una de las categorías. Repito, esto no es más que el comienzo y estamos tremendamente felices de estar acá. Entonces, a la hora de hacer las premiaciones, yo voy a ir pasando la palabra a nuestros diferentes socios, que van a ir entregando o reconociendo cuáles han sido las participaciones seleccionadas. Vamos a empezar con la categoría de pacientes, y nuestra socia aliada Ana María Muñoz y la comunidad de makers son los que van a liderar este apartado. Entonces, aquí pasamos a la categoría de pacientes. Adelante.
podemos decir que recibimos una gran cantidad de propuestas, todas supremamente interesantes, con muchísimo potencial. Para la categoría de ciudadanía fue para la categoría a la cual recibimos la mayor cantidad de propuestas. Para la categoría de pacientes fue para la cual recibimos la menor cantidad. Y lo que vimos y lo que detectamos con el grupo de expertos fue que habían soluciones muy interesantes, pero que a pesar de eso igual necesitamos profundizar muchísimo más a nivel técnico y con el apoyo probablemente de médicos, biomédicos, que puedan apoyar esas soluciones que son tan delicadas para los pacientes. Por esta razón, la categoría de pacientes se declaró desierta, pero sin embargo queremos impulsar a todos los Medicare y a todos los creativos que participaron en esta categoría a que sigan trabajando en estas soluciones, porque creemos que tienen muchísimo potencial, pero que sin embargo es importante profundizar en esto, ya que de esto depende la vida humana. Entonces, mucho ánimo a seguir trabajando en estas soluciones para pacientes, porque de verdad las necesitamos. Ana María, muchísimas gracias. Entonces, nos hemos visto en la situación de declarar desierta la categoría de pacientes, pero de nuevo, esto es como todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Es la identificación de un reto, es decir, todavía no estamos encontrando las soluciones que necesitamos para la categoría de paciente. Eso no significa que hasta aquí llegamos, sino todo lo contrario. Significa que estamos revisando, compartiendo lo que hemos recibido, analizándolo y viendo cómo podemos impulsar para tener más soluciones para pacientes. Yo creo que dos cosas que habíamos visto que ya estaban funcionando un poquito en el universo de la academia de Makers era, por un lado, estas máscaras de buceo de Decathlon que estaban siendo adaptadas. Por supuesto, nos pusimos en contacto con Decathlon. Ellos hacen el disclaimer de que esas caretas están diseñadas para el buceo, para estar debajo del agua, y que no necesariamente son una solución médica, no han sido inventados para ello, ¿no? Es una solución, está ahí, está siendo probada en algunos casos gracias a la inventiva de la gente, que están pudiendo ponerle acoples para conectarlos a respiradores artificiales, están salvando vidas. Y lo otro que hemos visto es incluido el propio MIT, que puso a disposición los planos para poder construir respiradores artificiales en Colombia. Desde Impulsa incluso tiene una identificación de todos esos respiradores artificiales. Hemos visto que en Antioquia hay una iniciativa con la universidad. Nosotros mismos hemos recibido varios, pero todavía no están al nivel que pudiéramos considerar para darle un empuje. Sin embargo, creemos que son muy buenos, muy buenas líneas inspiradoras para seguir trabajando. Un punto que aprovecho aquí para aclarar es cómo creemos que van a funcionar de aquí en adelante. Como sabemos, todos los concursantes, y de nuevo hay un reconocimiento explícito a esa generosidad, todos los concursantes que son premiados entregan toda la información en open source. Es decir, cualquier empresa, cualquier productor puede hacerse eco de estos diseños, los puede empezar a producir, los puede ajustar. Los ajustes van a requerir de revisar efectivamente que cumplan con las medidas de, más importante que todo, seguridad, salud, pero las demás dimensiones que vamos a ir viendo a lo largo de la premiación, pero las pongo aquí de manifiesto, son: primero, tenían que ser efectivamente que aseguraran o que minimizaran las probabilidades de contagio. Segundo, ergonomía. En muchos casos estamos hablando, ya sean pacientes, ya sea personal médico, ya sea personal de la salud, estamos hablando de, ya sea ciudadanía, de portarlos durante muchas horas. Entonces, si es incómodo, va a haber una invitación a retirarlo y, por lo tanto, a exponernos más. Entonces, la ergonomía es absolutamente importante. El tercer factor es que haya capacidad de producción. Me imagino que han podido seguir un poco esto, pero hay dificultades enormes en importar materiales de este tipo. Hay escasez global, hay una competencia global por adquirir y abastecerse de este tipo de materiales. Entonces, nos interesaba muchísimo, y es una prioridad, que se pueda producir en Colombia a escala rápidamente. Y la última característica muy importante que consideramos fue el tema de la costo-eficiencia, ¿no? Es decir, si hablamos de soluciones que cuestan cientos de dólares, la mayoría de las personas no se las van a poder permitir, y entonces estaríamos en una situación, pues, que no es viable. Entonces, con esos elementos en mente, yo diría que pasaríamos a la siguiente etapa de la premiación,
que es para personal sanitario, personal médico, pero antes hago una nueva aclaración. De nuevo, la generosidad de las personas, de los grupos que sean premiados, es que quedan todos los manuales de información en open source, todos los detalles para poder producirlo y replicarlo, pero además todos los demás concursantes podrían estar entregando estos mismos manuales en open source. En caso de que alguien no quiera hacerlo, pues como saben, tiene una semana para indicarnos que no, que preferirían quedarse con sus manuales, pero en el caso de que no sea así, en una semana dispondremos no solo de los premiados, sino de todos los concursantes que dejan esa riqueza de información. Y les añado una muletilla más, que es al final del día, como saben, nosotros somos el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, estamos en 170 países del mundo y hay interés no solo en Colombia, sino en otros países de conocer esta iniciativa. Entonces, no solo está el prestigio de estar exponiendo, así no sea el ganador de los 2, 3 premios que se pueden dar, pero hay una oportunidad también para que en otros lugares sea reconocido e inspirar a mucha gente en otras partes, ¿no? Entonces es una invitación a que reflexionemos en esa línea, a reconocer la generosidad, y ahora sí yo diría que pasamos a la premiación de la categoría de personal médico. Esta categoría va a ser liderada por Brigitte. Entonces, Brigitte, vamos a ver un poquito que entramos en esta categoría. Aguántanos 3 segundos de transición y te pasamos la palabra. Brigitte, adelante. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Y haciendo gala de la misma responsabilidad con la que se ha juzgado el tema de la previa categoría, queremos agradecer a todas las personas que contribuyeron con sus propuestas al tema del personal médico. Indudablemente es una categoría que ya venía trabajándose fuertemente por la prioridad que implica, y hay muchos modelos y muchas propuestas que básicamente o replican o se basan en modelos existentes, de manera que tuvimos que hacer un esfuerzo importante para juzgar la bondad de todos estos nuevos proyectos. Un agradecimiento grande a Juanita Rodríguez, la vicerrectora de innovación, y a Leonardo, quien también fue el ingeniero que nos ayudó a entender un poco las ventajas que tendrían unas propuestas sobre otras. Para esta categoría tenemos la buena noticia que elegimos un segundo lugar. Creemos que aún no estamos listos para premiar el primer puesto, así que los invitamos a que sigan pensando en el mismo, y vamos a mencionar entonces el equipo de One Piece Total Protection, que fueron los ganadores de este segundo lugar de esta categoría. También declaramos desierto el tercer lugar, así que ellos son los primeros premiados en este concurso de los cascos para la vida. Quiero invitar a One Piece a que nos cuente un poquito acerca de su propuesta. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Muy bien. Habla Marina Gómez y vengo en representación de One Piece. En el equipo somos 3 personas. Está Lupita en la parte, digamos, más clínica. Yo que tengo un background en la experiencia de dispositivos médicos, actualmente me dedico a eso. Y Jonathan Ramírez, que en realidad es la persona, no pude estar hoy con nosotros, pero tengo que reconocer que en él recae el mayor trabajo, ya que él es el diseñador industrial. Él ha tenido la oportunidad de trabajar en varios proyectos relacionados a la atención de la salud, que enfocados principalmente a discapacidad. Pero bueno, hablando específicamente del proyecto, hay varias cosas. Y justamente en línea con todo lo que están diciendo, una es hoy por hoy cómo resolvemos el problema de poder producir esto a gran escala. Entonces, una de las cosas que estamos planteando dentro del proyecto es poderlo pasar a un medio de producción más masivo, es decir, que pueda dejar de hacerse en casa o de manera artesanal, para pues poder producir mayor volumen en menor tiempo, dado a que pues hay mucha gente que va a necesitar estos dispositivos al mismo tiempo, y queremos como garantizar que se pueda tener el material en la cantidad adecuada.
Otra de las cosas que es importante es estamos intentando cubrir todos los aspectos técnicos. Una de las principales molestias que hemos encontrado en cuanto al personal de la atención de la salud es qué pasa con nosotros los que usamos anteojos. Están teniendo ellos muchos problemas en cuanto a la limitación que esto ofrece, en el sentido de que pues también limita mucho lo que es la visibilidad, la comodidad, como bien decía, justo estoy viendo que Brigitte se está acomodando los lentes. Y otra de las cosas es que queremos que en la medida de lo posible sea cómodo y que se quiten lo menos posible este dispositivo, pues para que los profesionales de la salud puedan hacer su labor sin tener la menor molestia posible por esto, pero sí intentar proporcionarles lo que es la seguridad y con esto reducir las manipulaciones que pudieran haber, ¿no? Porque el principal riesgo de estarse acomodando pues los lentes, las mascarillas o cualquier dispositivo es que esto pues hay que llevar manos y tener esta cercanía con la cara, y entonces a lo mejor pues ahí puede haber un riesgo importante. Otra de las cosas que queríamos decir es esta parte del acoplamiento oronasal. Es importante porque aquí tenemos una sola pieza donde lo que vamos a estar buscando es que el filtro que se coloca en la parte oronasal, esa es como la pieza que digamos de alguna forma vamos a estar intercambiando cada cierto tiempo, pero la mascarilla asegura la sustentabilidad, es decir, que no tengamos que reinvertir en toda la pieza completa. Y número dos, pues esto también repercutir lo menor posible en el impacto del medio ambiente. Eso es todo lo que tenemos que decir al respecto. A todo su equipo. Muchas gracias por la Marta Lucía, al señor ministro de Salud, doctor Fernando Ruiz, para continuar con esta transmisión. Señora vicepresidenta. Bueno, pues mil gracias a los reconocemos precisamente agradecer a la Organización Panamericana de la Salud. En adelante. Queremos agradecer especialmente al PNUD, a la Organización Panamericana de la Salud, por supuesto, a quienes hicieron parte también del jurado calificador, muy especialmente agradecer también a la ANDI del futuro, porque para Colombia lo fundamental es la salud de los colombianos. Para Colombia lo que es prioritario es evitar la expansión de este virus. Y por esa razón esta iniciativa del PNUD, de la Organización Mundial de la Salud, este acompañamiento de personas tan importantes como Brigitte Baptiste, para nosotros son fundamentales porque vamos a tener un complemento al uso del tapabocas. Sabemos que este virus va a durar un tiempo considerable, no sabemos cuánto tiempo. Sabemos que la vacuna para este virus va a estar en el mercado no antes de 18 meses. Eso quiere decir que nuestro país debe mantener las costumbres nuevas que se derivan de querer evitar el riesgo de contagio, las costumbres que tenemos que asimilar con poco contacto social, no asistencia a reuniones en donde haya más de 8 o 10 personas, evitar, por supuesto, a los grandes conglomerados, y cuando vayamos restableciendo la actividad normal, pues sabemos que vamos a estar más expuestos, de tal manera que por eso el uso del tapabocas se ha convertido en algo obligatorio. Pero con estas caretas vamos a tener entonces una protección adicional, porque el uso del tapabocas y adicionalmente el de la careta expone muchísimo menos a la persona al riesgo de contagio. Por supuesto, tener una careta evita el contacto de la mano con la cara. Sabemos que el contagio de este virus se da especialmente al tocarse la cara, porque es muy fácil que las manos se contaminen, y este es un virus que ingresa por las vías respiratorias, ingresa por las mucosas nasales, por los ojos. Entonces, por esa razón es muy importante evitar tocarse la cara. Pero como esto es algo que hacemos casi que automáticamente, entonces la careta nos va a servir de protección
adicional y por esa razón queremos celebrar esta iniciativa, este concurso, las personas que participaron con su creatividad extraordinaria, más de 300 participaciones tuvimos con diseños, con trabajo, con prototipos. En algunos casos no alcanzamos a tener los prototipos, pero lo que es fundamental es que la industria colombiana, el liderazgo de Bruce McMaster, de la Andy del futuro, nos va a permitir una producción en serie que nos permita entonces, cuando termine este aislamiento, tener una gran cantidad de personas que estén ya con la capacidad de proteger su cara. De tal manera que el Gobierno Nacional agradece profundamente a quienes desarrollaron toda esta actividad. Por esa razón nos está acompañando el doctor Fernando Ruiz, ministro de Salud. Él está en esta tarea de pedagogía permanente a los colombianos, tomar conciencia de los cuidados que debemos tener, tanto estando al interior del hogar como cuando salimos de nuestros hogares. Y también nos va a acompañar ahora el ministro de Comercio Exterior, porque las empresas colombianas que nos han ofrecido producir estas caretas en serie, pues también están muy atentas al anuncio esta tarde de estos ganadores de este premio, y sobre todo realmente agradecer que todos los que presentaron sus diseños aceptaron hacerlo open source, es decir, ninguno va a cobrar propiedad intelectual. Aquí estamos mostrando que la solidaridad de verdad es lo más maravilloso que estamos pudiendo rescatar de esta época del aislamiento. ¿Cuánta gente está pensando por encima de todo en ver cómo ofrece su creatividad, su diseño, su trabajo, sus productos, sus servicios al bien común, que es proteger la salud de los colombianos? De tal manera que en nombre del presidente Iván Duque y de todo el gobierno, pues nuestra gratitud a quienes han hecho posible este concurso. Y creo que estábamos ya oyendo las distintas presentaciones, creo que seguía Alejandro, estás presentando, pero es muy importante todavía. Le damos, sí, claro que sí, señora vicepresidenta, muchas gracias. Le damos la palabra al señor ministro de Salud, el doctor Fernando Ruiz. Bueno, muchas gracias, señora vicepresidenta. Un saludo personal y un agradecimiento muy especial desde el Ministerio de Salud a Bruce McMaster. Bruce, muchas gracias. Creo que nos has colaborado en esta iniciativa a un extremo que ya te consideramos prácticamente el sector salud. Bienvenido al sector salud, Bruce. También igualmente a la Escuela de Administración de Negocios, Brigitte, con quien tuve el placer de conocer cuando trabajamos en la Javeriana, Ana María Muñoz de Makers, a la OPS, al PNUD. Creo que esta es una iniciativa supremamente importante. Yo creo que nos ayuda muchísimo a apoyar todos esos lineamientos que hemos establecido. Yo creo que es claro hoy en día que en un entorno de apertura y de inclusión de nuevos sectores sociales y nuevos sectores económicos en el escenario post-cuarentena, la posibilidad de circular protegidos, de tener la posibilidad de usar el Transmilenio, de usar los medios de transporte, el Metro de Medellín, con unas protecciones adicionales, recordando que nosotros tenemos unos nuevos lineamientos en los cuales recomendamos el uso del tapabocas en transporte masivo, en lugares masivos como plazas de mercado, en todos los entornos en los que hay conglomerados de personas tales como hogares geriátricos, muy especialmente para personas mayores de 70 años, para todas las personas que tienen síndromes que generan riesgo adicional para el COVID-19, como personas con diabetes, con hipertensión arterial, con enfermedad renal, con obesidad. La posibilidad de usar tapabocas, pero además de tener una protección adicional que nos permita incrementar la distancia física, evidentemente es esencial para poder ayudar a controlar el COVID. Todos los estudios internacionales reflejan cómo el distanciamiento físico es la medida esencial para reducir el contagio. Esa iniciativa nos apoya muchísimo. Es una iniciativa que además, con la generosidad que han manifestado los concursantes de ceder los derechos patrimoniales para poder hacer el uso extensivo de este tipo de aditamentos y de dispositivos, nos ayuda demasiado y es un síntoma de su gran generosidad. Queremos agradecerla y agradecerla a todos, igual que al Ministerio de Comercio. Y yo en ese momento también quiero
hacerle un tremendo reconocimiento, un agradecimiento a nuestra vicepresidenta. Señora vicepresidenta, realmente lo que usted nos está ayudando con todas sus iniciativas, con todo su trabajo, con el sector productivo, con todas estas búsquedas de generar valores agregados para todos, indudablemente nos sirve muchísimo como sector salud en la coyuntura y con todos los retos que tenemos para proteger a nuestros profesionales de la salud, a nuestros trabajadores y evidente a toda la comunidad. Yo quiero, con eso quiero dar mi agradecimiento y no extenderme más para permitir que continúe toda la iniciativa y todo el proceso de concurso. Muchas gracias. Ministro, muchas gracias. Continuamos con la presentación del señor Ministro de Comercio, Industria y Turismo, el doctor José Manuel Restrepo. Bueno, yo quisiera en primer lugar y muy especialmente saludar a la Vicepresidenta de la República, también al Ministro de Salud, al Director del DAPRE, muy especialmente a Brigitte, Rectora de la Universidad EAN, al Presidente de la ANDI, a la representante de la OPS, también a la representante del PNUD y a todos los que nos están viendo en este momento. Yo creo que es muy importante partir de algo que ha sido la plataforma sobre la cual hemos venido trabajando a lo largo de cómo enfrentar este tema de la pandemia. Y aquí hay un principio de actuación y es cómo lograr construir en forma conjunta, con unidad. Aquí ha habido un esfuerzo mancomunado del sector público nacional, del sector público local, del sector empresarial, de la academia, de las organizaciones internacionales, de las instituciones, de los ciudadanos. Y yo creo que, vicepresidente, usted ha liderado este esfuerzo que nos convoca en el día de hoy, esta convocatoria Reto Cascos de Vida, que es un digno ejemplo de cómo, construyendo en unidad, construyendo colectivamente, logramos resultados extraordinarios. Este es el mismo modelo que usted ha venido liderando también, en donde hemos podido contribuir de eso que hemos llamado esa red de empresarios por el empleo y por la vida. Por la vida porque nuestra primera preocupación es cómo garantizar y proteger vidas humanas, pero también por el empleo. Y me parece que el esfuerzo que en el día de hoy se pone a la luz pública es otro digno ejemplo también de trabajar por la vida, de trabajar por el empleo, pero de trabajar también alrededor de la creatividad, de la innovación y del emprendimiento mismo. El hecho de aquí tener 355 soluciones inteligentes postuladas demuestra también ese talento de los colombianos y ese compromiso del ciudadano, de ese ciudadano emprendedor, de ese ciudadano creativo, de proponer iniciativas y a partir de aquí empezar a construir una propuesta que a su vez también va a permitir que el sector empresarial produzca, construya, genere empleo y genere oportunidades de respuesta en materia de vida. Así que celebro este esfuerzo, celebro además que este esfuerzo se junta a otros sobre los cuales hemos venido trabajando con el liderazgo de la vicepresidente. Ya son más de 3.900 empresas que hemos vinculado a ese proyecto de producir también bienes de protección para la comunidad de la salud, que ya ha dado lugar a que hayamos lanzado dos convocatorias públicas para que el sector privado, la micro, la pequeña, la mediana empresa, la gran empresa de nuestro país, pueda estar trabajando en el desarrollo de productos que vamos a necesitar en estos momentos de cara a lo que hoy salud requiere. Así que celebro el esfuerzo, celebro además el resultado de este reto Cascos de Vida y agradezco enormemente a quienes han sido partícipes en el mismo. Le damos la palabra al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, doctor Diego Molano. Muchas gracias. Un saludo especial a la vicepresidenta, la doctora Marta Lucía Ramírez, al ministro José Manuel Restrepo de Comercio, por supuesto al doctor Alejandro Pacheco, representante adjunto de PNUD. También quisiera saludar al doctor Bruce McBacter, director de la ANDI, a la doctora Brigitte Baptiste, rectora de LEAN, y por supuesto a quienes nos acompañan hoy. Yo hace 20 días recibí el ministro de Salud también, perdón, ministro, un saludo y un reconocimiento especial. Y quiero pues decirles, hace 20 días recibí una llamada del representante adjunto Alejandro. Me dijo, estamos con unos colombianos pensando en unas ideas innovadoras que unan la visión de cómo puede una sociedad abordar un problema diferente y entre todos contribuir a solucionar un esfuerzo fundamental
como el controlar el contagio de esta pandemia del coronavirus. Inmediatamente le dije, la persona que estoy seguro se va a meter de lleno a impulsarlo es la vicepresidenta, y ella de inmediato asumió este reto a nombre del Gobierno Nacional, y yo creo que este trabajo conjunto vale la pena destacarlo. Yo solo quiero reiterar que desde la Presidencia de la República, desde el equipo que hemos venido trabajando en este equipo operativo, encontramos en este reto de cascos de vida tres puntos de unión fundamentales. Lo primero es, ¿qué significa hoy una sociedad que busca unirse para solucionar un problema? Y esto demuestra lo que hoy vemos en el mundo. 3.500 millones de personas estamos aislados, en cuarentena en más de 180 países en el mundo. Pero tal vez en ese aislamiento es donde más hemos logrado comenzar a actuar conjuntamente, porque hoy esta humanidad, este país, esta sociedad tiene que unirse y actuar de forma conjunta a pesar del aislamiento. Y esta demostración de retos, cascos de vida, es eso. Nos unimos todos para trabajar con un propósito común. Lo segundo es un llamado a cómo, en particular, hoy el emprendimiento y la innovación tiene que ponerse al servicio de la humanidad. Antes los emprendedores pensaban en soluciones mágicas, en tecnología, en industria. Hoy la innovación y la creatividad y el emprendimiento se pone al servicio de los grandes problemas y los retos que enfrenta la humanidad, como es este caso del coronavirus, y este casco se convierte en un casco precisamente que salva vidas. Y lo tercero, quiero hacer un punto de unión, es como calificador. Lo que yo vi como parte del jurado calificador es una serie de colombianos de distintos sectores. Había unos médicos, había otros emprendedores, había otros administradores de empresa, había unos ingenieros industriales, todos unidos detrás de una propuesta con una ilusión, y es poder proveer una solución concreta a un problema que hoy afecta a más de la mitad de la humanidad que está en cuarentena. Y pues yo solo quiero llamar la atención de cómo esta es una solución que ahora debemos llevar a la práctica, y ese es el gran reto que tenemos como gobierno, el reto que tienen los industriales, el reto que tienen en particular ahora aquellos que asumen la posibilidad de hacer la realidad a partir de un proceso industrial, de un proceso productivo, que podamos llegar con un propósito que ojalá esto beneficie sobre todo a las poblaciones más vulnerables, que son las que necesitamos precisamente en este proceso de la cuarentena proteger. Así que muchas gracias, Alejandro, por esta invitación, y una felicitación a todos aquellos que participaron, porque lo hicieron con esperanza, con espíritu de contribución, y sobre todo con que todos en la mitad de este aislamiento, por lo contrario, siempre actuemos de forma la forma más unida posible. Muchas gracias. Diego, muchísimas gracias. Y efectivamente, hace 20 días tuvimos una conversación telefónica y con el liderazgo de la vicepresidenta hoy estamos aquí. Y sí lo queremos recalcar y reconocer. Colegas, estábamos justamente en la primera premiación que estábamos dando, que es en la categoría de personal médico, y estábamos justamente escuchando de Marina, y felicitaciones Marina, felicitaciones Lupita, felicitaciones Jonathan, enhorabuena, han ganado el segundo premio en la categoría de personal médico. Otra de las cosas que sorprende, además de la generosidad y la capacidad de armar equipos multidisciplinares así de rápidos, es la capacidad de armar videos también, que han tenido todos. Han enviado todos los datos técnicos más videos. Entonces, vamos a ver brevemente un acompañamiento de este equipo ganador. Adelante con el video. Lo que buscamos es dar una solución profesional para nuestros médicos y enfermeras. Y si bien las soluciones que ha brindado la comunidad Maker y la comunidad Do It Yourself son de un gran impacto, no cumplen con las especificaciones y con los requerimientos de un ambiente hospitalario, mientras que las soluciones comerciales resultan algo inaccesibles en ciertos contextos. Lo que buscamos nosotros es justamente crear un punto intermedio. Bueno, y ahí vemos un breve fragmento del video. Toda la información, los videos más largos, todos los detalles de los ganadores están también en la página web de PNUD, que lo acabamos de subir. Por supuesto lo van a encontrar en todas las demás páginas web, pero por tiempo lo acabamos de colocar ahí. Entonces, si quieren entrar a ver toda la información, lo pueden hacer. Con esto concluiríamos la categoría de premiación para personal médico sanitario y pasaríamos a la categoría de ciudadanía. Entonces, si les parece, les vamos a hacer la breve transición de ciudadanía y le vamos a pasar la palabra a Bruce, que estaría entregando el primer premio en la categoría, el premio que queda en tercer lugar,
pero que es el primero que vamos a reconocer en la categoría ciudadanía. Sí, la categoría ciudadanía es una categoría, digamos, de inmensa importancia, porque esta categoría es la que nos va a permitir eventualmente salir paulatinamente del aislamiento. Es la categoría que va a permitir que verdaderamente llevemos a cabo el aislamiento inteligente. Es la que va a permitir que eventualmente no solamente podamos ir más personas a nuestros sitios de trabajo, sino que podamos movernos también en los medios de transporte masivo y que podamos inclusive tener un poco más de interacción social distinta a la interacción virtual que estamos teniendo hoy en día, que de alguna forma es la que nos va a permitir verdaderamente empezar el rearranque de la economía tan importante en este momento. Yo quisiera, digamos, además de todo lo que han mencionado hasta ahorita, hacer como dos menciones. Lo primero es decir que dentro de el equipo de evaluadores hubo 22 personas, realmente personas además de muchas profesiones distintas, con distintas especialidades y con distintas ópticas. Y estaba la óptica del que sabe de bioseguridad, y estaba la óptica de los médicos, y estaba la óptica del empresario, y la óptica del que es capaz de producirlo, y la de los diseñadores y la de los académicos. Y este ejercicio terminó siendo un ejercicio increíblemente, además, rico para todos nosotros. Todos aprendimos de los 335 proyectos y todos aprendimos de todo el ejercicio de evaluación. Quiero hacer un reconocimiento especial a Alejandro. Alejandro realmente se dedicó, Alejandro Pacheco del PNUD, se dedicó durante estos días, yo diría que con alma, vida y sombrero, como decimos en Colombia, a que este proyecto saliera adelante. Nosotros, Alejandro, hablábamos, yo sé, 3, 4, 5 veces al día, y realmente Alejandro, digamos, gracias a su empuje, logró que este proyecto saliera adelante. Luego en el gobierno, la señora vicepresidenta estuvo siempre presente, fue muy activa en todo el proceso, fue muy activa dando las opiniones, conoció todos los prototipos, de manera que realmente quiero hacer un reconocimiento también muy especial a ella. La EAN, que es un excelso, digamos, socio para nosotros, es una escuela moderna donde se están haciendo cosas nuevas, innovación, cosas que para Colombia son muy importantes, la OPS que tanto ha ayudado a Colombia, bueno, y el grupo nuestro en la ANDI, donde yo hago un reconocimiento a Alejandro Laya, que fue la persona, digamos, que estuvo desde la ANDI sacando el proyecto adelante. Voy a resaltar también la rigurosidad del ejercicio, el hecho de que haya habido una categoría que se haya declarado desierta y haya otra en la cual, digamos, algunos de los premios se hayan declarado desiertos, muestra un poco el ejercicio tan estricto que estamos haciendo. Ese ejercicio, ¿por qué es tan estricto? Básicamente porque no queremos tomar los riesgos que no podamos tomarnos. No queremos recomendar nada que eventualmente no sea recomendable. Queremos hacerlo con mucha responsabilidad, pero queremos invitarlos también a que mejoren los diseños, queremos invitarlos a que se inventen las cositas nuevas que están faltando en este momento para lograr verdaderamente poner el producto en el mercado y poner el producto a disposición de los pacientes y a disposición también, por supuesto, del personal médico. Luego decir que estos premios que vamos a anunciar hoy nos parecen magníficos, pero yo diría que también hay una invitación a que se sigan mejorando. Hay oportunidad y habrá espacio para que se sigan mejorando. Y además espacio también para que se complementen. Bien lo dijo la señora vicepresidenta ahorita. Por ejemplo, algunos de ellos seguramente serán mucho más eficaces si además se usan con tapabocas. Otros serán muy eficaces si además se usan con unas capuchas o con unas capotas especiales sobre las cuales también estamos trabajando en este momento con textiles especiales y con materiales especiales. Y yo diría que con esto seguramente vamos a poder cuidarnos todos mucho más. El avance es increíble, el avance es inmenso, pero quería hacerle, digamos, como esta introducción a todo lo que hemos visto hasta ahora. Con esto me atrevo entonces a anunciar que el ganador del tercer puesto en la categoría de ciudadanos es la máscara Profilter. La máscara Profilter, ¿por qué la escogimos? Y ahora seguramente van a presentar un corto video. Es una máscara que se escogió por varias razones. Una, porque es sencilla, porque protege, porque es capaz realmente de evitar una muy buena parte de las gotículas que viajen de un lado hacia otro, porque también si alguien está contagiado, eventualmente la máscara contiene, digamos, las posibilidades de que el virus salga de la persona o salga de más allá de la máscara.
Y dos elementos que son muy importantes, porque es sencilla desde el punto de vista de producción y porque es económica. Esas fueron las razones que nos permitieron, digamos, poner esta máscara en tercer lugar, poner este producto en tercer lugar, con todas las invitaciones del mundo para que, por supuesto, le hagamos todas las mejoras de aquí en adelante que se puedan sacar en este instante, digamos, o de aquí en los próximos días. Dicho esto, los felicito. Es un trabajo impresionante, es un trabajo muy profesional, es un trabajo además generoso, es un trabajo humano, es un trabajo con verdaderamente con empatía con la humanidad, y esto es muy importante. De manera que yo felicito al Grupo Fénix, que fue el que hizo el desarrollo de esta máscara y quien está proponiendo, digamos, producirla, y le doy la palabra al representante del Grupo Fénix para que se dirija pues a todos y reciba el premio. Bruce, muchísimas gracias. Antes de pasar la palabra, vamos a poner el video. Adelante video, y de ahí pasamos al Grupo Fénix. La máscara tiene como ventaja que podemos hacer el cambio del filtro manualmente. Cada usuario lo puede hacer y lo puede hacer cuantas veces quiera. La máscara consta de la máscara en PET, unas tiras metálicas, un filtro y un anillo de retención. Adelante, felicitaciones, enhorabuena por este tercer lugar, los estamos escuchando, adelante. Buenas tardes, muchas gracias a todos, yo soy Camilo Mora, de Grupo Fénix. Creo que hemos hablado por todas partes con todo el mundo, porque nuestra intención como empresarios y como productores es siempre tener la visión de cómo poder movernos lo más rápido posible y cómo salir al mercado lo más rápido posible. Por varias razones, porque pues, no voy a repetir lo que ya se habló y se ha dicho, pero básicamente tenemos que buscar cómo volver a nuestra normalidad de una forma práctica, ágil, rápida y especialmente escalable en muy, muy, muy corto tiempo. Entonces, por eso nos hemos dedicado a la producción, hemos cambiado desde nuestro ADN y desde las ganas de poder hacer algo por el país y por poder volver a la normalidad. Hemos desarrollado este prototipo y otros que hoy en día también ya estamos produciendo. Entonces, pues con mucho agrado recibimos este premio. Estamos listos para tratar de empezar lo más pronto posible, para hacer las adaptaciones que se necesiten, abiertos siempre a los comentarios necesarios de todas las áreas, desde la vicepresidencia y todos los demás participantes, en qué tenemos que hacer para poder llevarlo a millones y millones de máscaras al mes, con el ánimo de que todos los colombianos e incluso, como lo decía Alejandro, los latinoamericanos que estén dispuestos a utilizarlos, tengamos la capacidad de llenar contenedores y exportar por el mundo creatividad colombiana y creatividad y producción local. Entonces, recibimos esto con mucho agrado, Bruce. Muchas gracias. Estamos listos para seguir dando la pelea contra el COVID hombro a hombro. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, señor Alejandro. De acuerdo. Perdón. Entonces, muchísimas felicitaciones por ese reconocimiento, por esa generosidad, como decimos. Efectivamente, los modelos están disponibles y esto es una demostración de que algunas cosas están cambiando, ¿no? Es decir, una empresa de semejante tamaño y envergadura concursa, participa y pone a disposición de todos los que puedan producir los modelos. Me parece que eso es una demostración justamente de que hay una vocación y una voluntad de que entre todos podamos seguir adelante. Nada, yo quisiera pasar con esto a la premiación del segundo lugar. El segundo lugar le correspondería premiarlo a mi jefa, Jessica Falleta. No puede estar aquí con nosotros hoy, entonces yo tomo su turno y hablo en nombre de PNUD y aprovecho un poquito para compartir algunas de las reflexiones, como hiciera Bruce. Lo he podido hacer un poquito a medida que moderaba la sesión, pero digamos que las personas que ustedes están viendo aquí hoy, que están dando los premios, que están hablando, el compromiso, el trabajo, el liderazgo de las últimas dos semanas para llegar hasta aquí ha sido impresionante,
piensen de verdad que desde una llamada de hace 20 días a hoy hemos tenido un concurso abierto, hemos tenido 335 participantes y efectivamente detrás de las caras que vemos hay mucha gente que ha trabajado incesantemente. Bruce hacía mención a Alejandro Laya, está Juanita, pero Juanita de la EAN, pero hay otro montón de gente, incluido el Laboratorio de Aceleración de PNUD, toda la gente que trabaja con la vicepresidenta, Diego desde el comienzo, el equipo. Entonces, digamos que ha habido un trabajo titánico y un compromiso espectacular, sabiendo que no podemos estar en casa por mucho más tiempo y que va a tocar tratar de poner medidas que permitan reactivar paulatinamente la economía, que permitan al mismo tiempo contener la propagación del virus. Y además creemos que el plus que trae esto es, por un lado, puede reactivar la industria de plásticos y textiles con complementos complementarios, pero además reactiva el resto de industrias a partir de protegerlas y permitirlas retomar la actividad. Pasaríamos a dar el segundo premio. Realmente ha sido difícil seleccionar a los premiados y reitero lo que se está diciendo. Ha habido 24 evaluadores, ha habido tres rondas, una primera ronda de corte, una segunda ronda con 24 evaluadores. Cada evaluador revisaba 20 propuestas y cada propuesta era evaluada por tres evaluadores distintos, garantizando transparencia y rigurosidad. El segundo premio se lo lleva Grupo Reco. Felicito a Geraldine, felicito a Hugo, a Felipe Perico. Ahora en breve vamos a pasar a ver el video. Quisiera reconocer de esta propuesta que es similar a algunas medidas, a algunas soluciones que ya estamos viendo en el mercado, pero lo hace una serie de ajustes muy inteligentes que lo vuelve muchísimo, muchísimo más seguro. Al mismo tiempo, consideramos que los gastos de producción son muy factibles, la costo-eficiencia y la capacidad de producción en escala es alta y la ergonomía es espectacular, con lo cual podríamos portarla durante un día entero sintiéndonos cómodos con ella. Adelante, video. Nuevamente, retomar nuestros hábitos de vida con muy bajo riesgo de infección al evitar el ingreso del virus a nuestro cuerpo. Hemos diseñado una careta para protegernos todos, en la calle, en el trabajo, en el transporte público. Cómoda, transparente y que además evita el contacto de las manos con cara, ojos, boca y nariz. Enhorabuena al Grupo Reco. Felipe Perico, entiendo que estás ahí, te pasaríamos la palabra. Nuevamente, felicitaciones. Hola a todos, muy buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad. Pues bueno, nosotros hicimos equipo con un primo que es médico, especialista en fisiatría, y con mi esposa que es diseñadora, arquitecta, y yo que soy pues ingeniero cacharrero, más que cualquier otra cosa. Bueno, pues la idea era crear una barrera que fuera ante todo rápida y económica de producir en masa, que sea cómoda, que sea liviana y que sea efectiva para proteger en dos vías la propagación de las gotas de saliva, que son la principal vía de contagio por el virus. Felipe, muchísimas gracias y de nuevo enhorabuena. Una propuesta espectacular, sencilla, mejorando lo existente, justamente protegiéndonos del otro y protegiéndonos de nosotros mismos, que no podríamos acceder a nuestra boca, nariz y ojos. Felicitaciones. Y con esto, señora vicepresidenta, le pasaría la palabra para entregar la primera premiación de la categoría Ciudadanía. Bueno, pues yo tengo el privilegio entonces de presentar el primer puesto. Esta máscara para los ciudadanos realmente tiene una serie de características que son todas ellas muy valiosas. En primer lugar, esta es una barrera que va desde alto en la frente hasta el cuello. Como ustedes han visto, todas estas máscaras tienen ese común denominador, porque al principio veíamos muchas que eran planas, pero acá se trata de evitar que el virus entre por cualquier lado. Entonces, por esa razón son hasta el cuello, en este caso de la máscara Pali. Tiene también otra característica que sé que nuestra querida rectora de la EAN, Brigitte, valoró muchísimo, y es precisamente que se ha hecho con un material que es un material reutilizable, es hecho en PLA. El PLA es un biopolímero que se hace a partir de recursos renovables, como ricos en almidón.
Entonces, con este material PLA, pues tenemos también realmente un producto que va a ser desde el punto de vista ambiental, pues muy inocuo, no va a generar ningún tipo de daño ambiental. Y este biopolímero pues también va a tener un beneficio adicional. Esto genera demanda de unos productos agrícolas que son realmente la base para esta materia prima. También tiene unos cordones de ajuste que están hechos en un hilo elástico y esto también nos va a servir para movilizar la industria textil, la industria de confecciones. Es un diseño versátil y, por supuesto, lo que nos va a permitir también es la utilización por parte de cualquier ciudadano en cualquier lugar, si va a ir a sacar el perro, si va a utilizar el transporte público, si simplemente va a ir al supermercado, se puede utilizar para los niños, para los adultos. Y aquí entonces es bien importante saber que el diseño nos va a permitir también un proceso de inyección que nos da una muy buena calidad también en ese material para que la visión sea realmente de muy buena calidad por sus características. Es un material absolutamente translúcido y por esa razón entonces pues creemos nosotros que desde el punto de vista de producción industrial también va a servir para generar empleos. Y qué mejor que este proyecto, de verdad, en el cual yo me sumo también a lo que ya ha dicho tanto Diego, como lo que se mencionó por parte de Bruce McMaster. Yo quiero reconocer el entusiasmo con el cual el PNUD, tanto Alejandro Pacheco, que ha estado de día y de noche, porque nos hemos cruzado mail, chats a todas las horas de la noche, como Jessica, que de verdad le han puesto a esto tanto interés. ¿Por qué? Porque este sí que es un producto del emprendimiento. Alejandro con su emprendimiento y su iniciativa, Diego Molano, pero sobre todo todos los diseñadores, esos emprendedores. ¿Y qué mejor que un gobierno que es el gobierno del emprendimiento? Tenemos un gobierno totalmente convencido en estimular las iniciativas de los jóvenes, en estimular posibilidades nuevas de desarrollo económico, de desarrollar empresas que generen empleos. Y ese común denominador, todos los diseñadores entregando su diseño, sin pensar en cobrar una propiedad intelectual, sino entregando su diseño sabiendo que el emprendimiento va a permitir que muchos empresarios nuevos salgan a producir estas caretas con este diseño que se está premiando en la tarde de hoy. De tal manera que yo me siento, de verdad, muy contenta de tener la oportunidad de presentar entonces acá a Laura Gutiérrez. Laura es la representante del grupo Pali, que tuvo este primer puesto en la categoría de ciudadanos. Felicitarla a Laura, a todo el equipo que la acompañó a ella, y sobre todo pues sabemos que su diseño tiene ya varias empresas que están haciendo línea, todas pidiéndonos los detalles. De hecho, resolvimos hacer esta premiación esta tarde. El presidente Iván Duque ha estado supremamente interesado, le ha hecho seguimiento desde los primeros prototipos. Ustedes ven que en su programa de la noche tiene allí siempre una de estas caretas, de estas máscaras, y él realmente nos ha pedido que hagamos la premiación esta tarde, pero quiere darle una altísima importancia a estimular a otros emprendedores que nos han acompañado y a los que nos van a acompañar en el futuro, por una razón. Ahora que me paré, le estaba diciendo Alejandro, lastimosamente el primer puesto en la categoría médicos se declaró desierto. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que insistir hasta encontrar el óptimo diseño en calidad y sobre todo en protección al personal de la salud. Ese tiene que ser el compromiso de todos los colombianos, de tal manera que tenemos varios médicos, varias universidades que a través de sus facultades de diseño y de medicina nos han dicho queremos participar realmente en lo que sea el desarrollo futuro de este proyecto, y qué mejor entonces que comprometernos acá esta tarde en que vamos a hacer la convocatoria, ojalá la próxima semana, querido Alejandro, querida Jessica, querida Gina, nuestra representante también de la Organización Mundial de la Salud, que ha sido también otra coequipera extraordinaria, para que podamos entonces la próxima semana hacer la convocatoria y ojalá muy pronto también anunciar a quien tenga
el premio del primer puesto en la categoría médicos. Pero por lo pronto, entonces, pues nos encanta darle la felicitación y decirle a Laura que queremos escucharla y queremos ver acá todos el video también de esta maravillosa careta Pali. Gracias. Consiste en una barrera que se adapte a la cabeza y cuello del usuario para así cubrir todas las mucosas y adicionalmente impedir el contacto. La estructura está formada por cuatro piezas, A y B, que se encargan de evitar el contagio, y C y D, que brindan sujeción a la estructura de forma cómoda. La máscara tiene como objetivo ser una barrera desde la frente hasta el cuello, reduciendo así las posibilidades de contagio del virus. También busca una alternativa al uso de tapabocas, reemplazándolo por un sistema no permeable y reutilizable. Bueno, Laura, enhorabuena entonces, se ve espectacular el diseño, te felicitamos por ese primer puesto, te pasamos la palabra si estás ahí y te escuchamos. Adelante y enhorabuena. Hola, buenas tardes. Bueno, nuestro equipo está conformado por Eliana Ahumada, ella es estudiante de biología, Olga Sierra, que es odontóloga, y pues yo, quien les habla, Laura Gutiérrez, que actualmente estudia diseño industrial. Bueno, como la vicepresidenta ya explicó nuestra propuesta, queremos agradecerles a todos ustedes como creadores y organizadores del concurso Cascos de Vida, pues por brindarnos la oportunidad de contribuir con una idea que sirva para solucionar una problemática que nos atañe a todos. Asimismo, agradecemos al jurado por tomar en cuenta nuestra propuesta y ver su viabilidad inmediata. Nuestro interés principal ha sido ser pues partícipes desde nuestros conocimientos y unirlos de tal forma que pudiésemos aportar a la construcción colectiva de una solución como respuesta pues a la pandemia que está afectando al mundo. No es un tema de lucro, sino un tema de cómo las personas pueden retomar sus labores de manera segura utilizando pues Pali. Y de tal forma descubrimos que la filantropía es un valor inherente a los seres humanos. Muchas gracias a todos y pues esperamos seguir avanzando en la idea y pues ir aportando desde todos los ámbitos. Laura, Grupo Pali, enhorabuena. Espectacular la propuesta. Quizás cierro con tres mensajes y pasamos a preguntas de los medios de comunicación. El primer mensaje lo hemos repetido a lo largo de la tarde, pero es importante que esto no genere una falsa sensación de seguridad. Es decir, esto es un dispositivo adicional, tiene la posibilidad de reducir las probabilidades de contagio de otros y de uno mismo. Importantísimo que sea complementario a medidas de higiene, lavado constante de manos, distanciamiento físico. Segundo, esto no acaba aquí. Los premiados tienen muchísimo mérito y todos los participantes también, porque lo han hecho en una situación de encerrona, es decir, no había forma de ir a buscar materiales, no había forma de producir prototipos y en muchos casos lo que tenemos son renders. Entonces, los premiados ahora tienen un tiempo para convertir estos renders en prototipo y tienen el acompañamiento de los socios que estamos aquí, desde la ANDI, de la universidad, de los makers, para ayudarles con materiales y para ayudarles con fábricas si necesitan, para poder convertir esos renders en prototipo, y además van a recibir una serie de recomendaciones. Yo cierro por decir que una importantísima para todos es, no es lo mismo estar en este espacio que estamos aquí, que podemos mantener una distancia y uno se coloca simplemente un protector y está bastante seguro, a montarse en un Transmilenio o montarse en un metro o montarse en un lugar donde haya bastantes más personas, y ahí lo que estamos recomendando es una protección adicional que puede ser un textil o puede ser casco, pero que termine de cerrar todos los posibles caminos y que uno minimice al máximo ese riesgo de contaminación. Y además todas las soluciones van a venir acompañadas de un instructivo. El instructivo es: uno llega a casa y tiene que retirarse la ropa y lavarla inmediatamente, tiene que retirarse el dispositivo y lavarlo inmediatamente y lavarse las manos inmediatamente. Si no, el riesgo de contagio sigue estando ahí y se puede acentuar si nos confiamos demasiado. Entonces, yo con esto no tengo nada más que agradecer a todos los socios, reconocer el liderazgo del gobierno, Andy, Ean, Makers, espectacular, todas las empresas
que han querido aliarse a esto para que sepan los premiados y los que van a ir apareciendo en la página web también porque cedan sus derechos. Inversores y demás nos han dicho que tienen interés en acompañar iniciativas de startup. Además, estamos viendo que esto no es más que el comienzo. Hablábamos de seguridad inteligente. Perfectamente estos dispositivos pueden evolucionar a tener sensores de temperatura y uno podría perfectamente hacer aislamiento inteligente y cualquier otra cantidad de aplicaciones que se nos han ocurrido y que seguro se les han ocurrido a ustedes. Así que llegarán nuevas invitaciones. De momento ya sabemos que llega una primera invitación, así que volveremos a abrir el concurso para seguir buscando esa solución idónea para personal médico. Tenemos una que está bastante cerca y que vamos a poner a prueba con INVIMA y demás. Entonces, sin más, pasamos a preguntas y respuestas de los medios. Yo termino aquí. Muchísimas gracias. Bueno, señor, la primera pregunta de las tres que se han preparado a través del chat con los colegas es precisamente para ustedes, señor Alejandro Pacheco. Lorena Angarita, de Red Intercable TV Colombia. Aparte de este ejercicio, ¿qué otras iniciativas se han pensado para promover la creatividad para los emprendedores para sacar adelante el país en el marco de esta pandemia? Quizás yo no me quisiera extender mucho en esto, pero sí voy a separar tres elementos. Uno es la crisis de salud, como ya hemos hablado, y tiene sus diferentes líneas de acción, incluido subir esa capacidad hospitalaria, incluido vacunas, incluido testeo masivo. La segunda es tratar de ir hacia una relativa normalización, tratando de prevenir futuros picos, y de ahí viene este movimiento. Pero la tercera, y esto lo está liderando el gobierno y nosotros desde PNUD quisiéramos reconocer muy profundamente ese liderazgo del gobierno. Hemos hecho análisis de impacto socioeconómico y estamos liderando desde Naciones Unidas estos análisis mundialmente y en América Latina. Hemos ido sacando una serie de recomendaciones de cómo mitigar ese impacto socioeconómico y las decisiones que el gobierno está tomando son muy digamos, consistentes con las recomendaciones que nosotros mismos estamos dando. Entonces, los más afectados van a ser, en primer lugar, por supuesto, las personas en mayor situación de vulnerabilidad y de pobreza. En segundo lugar, todo el sector informal, que muchas veces está justo por encima de la línea de la pobreza, pero se encuentra en vulnerabilidad y no tiene capacidad de asumir un shock. Y en tercero, y superponiéndose con los dos anteriores, todas las micro, pequeñas y medianas empresas. Nosotros desde PNUD estamos lanzando algunas iniciativas, pero todo lo que hacemos lo hacemos concertado con el gobierno y con los actores del país y creemos que el apoyo a las MIPYMES en diferentes líneas y, como digo, muchas ya lanzadas desde el gobierno, todo el riesgo de descapitalización, todo el riesgo de quedarse sin inventario, todo el riesgo de pérdida de mercado, y ahí el gobierno incluso está lanzando compras estatales y orientando hacia que MIPYMES puedan aprovisionar esas compras. Entonces, digamos que esa línea de acción va a ser vital y va a ser vital desde ya para no encontrarnos con un retroceso en las próximas semanas. Desde PNUD estamos hablando de un primer ciclo de 6 semanas a 3 meses y un segundo ciclo de 3 meses a 9 meses. Gracias. Para la señora vicepresidenta, pregunta Rubén Bayona de Caracol Televisión, si todos esos elementos se están buscando para proporcionarlos en el marco de estos protocolos que el gobierno va a implementar para volver a la vida productiva después del 27, ¿cómo avanzan esos protocolos y qué se ha pensado en esos municipios donde no hay casos de COVID-19? ¿Cómo sería esa apertura? Conocemos tanto, entonces él siempre da 3 pasos adelante. Hoy estamos hablando acá de la premiación de estos cascos Provida y él ya nos está hablando de los protocolos, de las industrias, de los municipios no COVID, pero evidentemente sabemos que acá hay que mitigar el riesgo el impacto más bien del virus sobre la salud de los colombianos y también mitigar el impacto del virus sobre la economía de las familias. Por esa razón hemos venido trabajando con todo el liderazgo del presidente Iván Duque en identificar la manera en que podemos nosotros activar algunos sectores manteniendo este concepto del aislamiento inteligente, el aislamiento productivo, y ya pues esta definición de los municipios y las actividades y los protocolos se anunciarán por parte del presidente más adelante. Pero sí es importante
mencionar que en algunas actividades industriales en las cuales hay, digamos, por razón del tipo de trabajo, el mayor riesgo, la mayor tendencia a tocarse la cara, en algunas de esas actividades vamos a poner estas caretas como uno de los protocolos de salud o de seguridad adicional para la salud. Me mencionaban, por ejemplo, el caso de las confecciones, que es un sector que tiene tantísima importancia porque es altamente generador de empleos, porque lo necesitamos produciendo muchísimo material de protección para el sector y personal de la salud, todas las botas, polainas, batas, etcétera, etcétera, los gorros. Pero es un sector también que por el tipo de materiales que maneja, la tela, etcétera, entonces aparentemente a veces por las pelusas la gente tiende a rascarse la cara, a tocarse la cara. Entonces nos han dicho definitivamente hay sectores de la producción que deben utilizar caretas. Pensamos que al incluir esto como uno de los protocolos, lo importante va a ser tener a los empresarios comprando estas caretas. Y hay una cosa maravillosa que hemos hablado con Alejandro, y es que muchas industrias, por ejemplo la construcción, también nos han dicho su disposición a utilizar las caretas. En esto Bruce McMaster ha hecho un trabajo extraordinario también con la presidenta del Consejo Gremial, y allí hemos hablado de la posibilidad de tener unos subsidios cruzados. ¿En qué consisten? Pues para una empresa el sector de la construcción es relativamente más fácil pagar un poquito más por la careta que le va a poner a cada uno de sus trabajadores, con tal de que la careta que va a comprar un ciudadano del común en una, digamos, en un momento en que va a salir a hacer sus compras en el supermercado, que va a salir a cualquier diligencia que tiene, realmente le cueste menos al ciudadano, o le cueste menos definitivamente a los sectores de clase media, a los estratos sociales más vulnerables. Entonces, esto hace parte también de ese concepto de la solidaridad. El sector empresarial necesita trabajar porque quiere generar empleos, porque la generación de empleos es sinónimo de salud económica en las familias. Pero el sector empresarial está en disposición de pagar un poquito más y permitir que todos los ciudadanos podamos, ojalá, adquirir estas caretas y protegernos cada uno de nosotros mucho más. En algunos protocolos irá, en otros protocolos no será obligatorio, pero yo casi que creería que tiene que ser como un protocolo social el saber que si tenemos las caretas nos vamos a proteger muchísimo más y vamos a proteger muchísimo más a los demás. Muy bien, y cerramos con esta pregunta de los medios regionales. En el marco de esta situación, ¿se puede pensar en abrir otras convocatorias para la producción, para incentivar la producción o el desarrollo de otros elementos médicos como respiradores, tal vez? Bueno, justamente, ministro. No, yo solo quiero puntualizar que en este momento hay una cantidad de iniciativas regionales que se están dando, que les estamos dando un seguimiento. Sabemos que algunas, por ejemplo, la producción de ventiladores, de respiratorios, están siendo bastante promisorias. Ya han hecho pruebas, algunos han pasado pruebas, y yo creo que Bruce conoce muy bien de ese tema. Están entrando ya en una etapa de, digamos, de preproducción, en lo cual tenemos obviamente muy amplias expectativas sobre su potencialidad y capacidad. Obviamente una crisis como la del COVID nos produce efectos terribles sobre las personas, sobre la convivencia, sobre la posibilidad de usar el tiempo libre. Obviamente también unos efectos muy importantes sobre la economía, la productividad, pero increíblemente también nos da la oportunidad de generar iniciativas innovadoras sobre temas que hace 3 o 4 meses ni siquiera nos planteábamos. Y yo creo que eso, Bruce, puede ser también una expectativa de futuro, de cómo debemos visualizarnos como sociedad en el futuro y cómo darle el espacio a la innovación en estos ejercicios. Bueno, ministro, muchas gracias. Yo creo que quizás sí. El ministro Restrepo y quizás también Bruce quieran añadir algo de esto, porque sé que hay muchísimo trabajo al respecto. Adelante. Muchas veces este tipo de escenarios, llamémoslo de crisis, se convierten en oportunidades. Y lo que hemos venido construyendo también a lo largo de estos días, además de un conjunto de apoyos, de ayudas para esos sectores que se han visto afectados,
es también que de aquí se abren oportunidades. Oportunidades como, por ejemplo, fortalecer todo el tema de comercio electrónico. Oportunidades como ha venido sucediendo con toda esa cadena de proveeduría de domicilios, que ha crecido de manera impresionante. Oportunidades de hacer reconversión industrial de la mano de gremios como la ANDI y su Cámara de Confecciones, se ha podido avanzar en una cantidad de sectores, por ejemplo, el sector de plásticos, del sector de cosméticos, del sector de confecciones misma, para arrancar a hacer producción de bienes que antes no se estaban produciendo y que además recogen la fortaleza y la capacidad que tienen esos sectores de la economía. Colombia, además, va un poco más adelante en la administración y con mucho éxito, además, debo decirlo, en la administración de esta realidad del COVID. Y eso también significa una ventaja, porque toda esta producción que se ha venido generando, así como sirve para satisfacer las necesidades internas, se puede convertir en una oportunidad de exportación. En la medida en la cual Colombia, muy seguramente, y así lo esperamos, y estamos trabajando duro para llegar allá, vamos a salir primero de este escenario de dificultad y vamos a ser un proveedor de otros países que vienen detrás en esta realidad, en enfrentar este COVID. Luego ahí se abren oportunidades también de exportación. Y de la mano de Impulsa, y aquí lo hablamos con la vicepresidenta de la República, y creo que el PNUD puede ser protagonista en esa dirección, hacer también un esfuerzo, como se ha venido haciendo con Impulsa, de lanzar una campaña de emprendedores también por el empleo y por la vida. Porque el emprendimiento es emprendimiento también social, y el emprendimiento tiene una vocación también empresarial. ¿Cómo lograr generar nuevas ideas? Ideas que nos permitan enfrentar las dificultades que estamos viviendo en este momento y, ¿por qué no?, convertirnos en protagonistas de esas ideas materializadas de cara a otras naciones que hoy están enfrentando lo que vivió de pronto Colombia hace un mes con esta realidad. Vamos con Bruce McMaster. Sí, muchas gracias, Johnson. Yo quisiera complementar lo que menciona el ministro ahora, o lo que mencionó el ministro y lo que mencionó la vicepresidenta y el señor ministro de Salud, porque efectivamente tenemos en este momento una gran cantidad de iniciativas que están surgiendo además desde muchísimos rincones del país. Solamente en el tema de ventiladores tenemos en este momento más de 5, probablemente 6 iniciativas muy importantes, todas con un componente científico local muy importante, grupos interdisciplinarios que han venido trabajando haciendo pruebas, ya hicieron pruebas en seres vivos. Estamos en este momento buscando que se pueda hacer pruebas inclusive en humanos para que se puedan eventualmente utilizar y producir masivamente. El siguiente reto es el de producirlo, y para eso estamos uniendo cadenas también un poco, yo diría, cadenas improbables, es decir, la cadena, por ejemplo, del quien produce los repuestos para motocicletas o las partes de motocicletas, con quien produce electrodomésticos, con las cadenas de plásticos, con las cadenas que saben manejar motores y bombas, están en este momento, y válvulas, están en este momento trabajando juntos. La cadena textil que mencionó la señora vicepresidenta, fundamental para todas estas gorras, capuchas que se puedan hacer para vestimento para la población, profesionales de la salud y personas que se dedican, digamos, al tema de la salud. Las cadenas que están trabajando en este momento, adicionalmente, en darle oportunidades a algunos profesionales que no están pudiendo trabajar, por ejemplo, odontólogos. Estas máscaras, por ejemplo, podrán ser una muy buena alternativa para odontólogos en adelante, pero también para las personas que hacen el cuidado personal, las personas que, por ejemplo, trabajan con las uñas o trabajan, arreglan las uñas, o que trabajan en las peluquerías. Tenemos una gran cantidad de oportunidades en este momento, tenemos que trabajar en ellas. Yo quiero resaltar, digamos, la flexibilidad con que el aparato productivo colombiano ha enfrentado este reto. Conozco muy bien, por ejemplo, compañías que producen muebles que están en este momento dedicados a producir elementos de protección para personas en hospitales. Parecería muy raro que eso sucediera. Conozco compañías automotrices que están pensando en este momento en respiradores. Ese es un ejercicio muy interesante, pero es un ejercicio que además nos está demostrando resiliencia, que nos está demostrando capacidad. El reto que tenemos es muy grande. Ojalá podamos adicionalmente, como decía la señora vicepresidenta, generar empleo, generar exportaciones, generar alternativas, generar propuestas y generar también incluso divisas para el país. Muchísimas gracias, Bruce. Quizás añadiendo a lo que dices, dos elementos nada más. Uno, justamente con la lógica de que estos dispositivos supongan una protección adicional y poder entender bien cuál es esa protección. Ha habido muchos aliados que se han querido sumar,
también la academia, y estamos viendo cómo definir protocolos para poder hacer estudios para ver cuál es el grado de aumento de protección que generan estos dispositivos. Y lo segundo es, en esa lógica de esta industria tan dinámica que hay en Colombia, lo que estamos viendo es todo lo demás que podría haber, ¿no? Es decir, efectivamente un dentista necesita una visión impecable y además en algunos casos tienen como estas lupas. No sería inimaginable ir viendo dispositivos que se van adecuando y adaptando a cada sector y generan nuevas oportunidades para la industria también, ¿no? Con eso le pasaríamos a Diego Molano la palabra. Yo tal vez añadiría un tema muy breve. El presidente Duque ha venido liderando todo un ejercicio de buenas prácticas en este proceso de aprendizaje en muchas naciones latinoamericanas y en la región. Yo creo que este tipo de iniciativas que se desarrolla con PNUD, por supuesto, serán un esfuerzo grande en cómo logramos una cooperación sur-sur, cómo logramos una cooperación que nos permita a diferentes naciones hermanas tomar ese tipo de iniciativas para poder apoyar lo que ya se viene desarrollando en la región, y eso me parece que es una gran oportunidad. Bueno, doctor Diego, a todos los invitados especiales, ministro de Salud. Yo aquí estaba preguntándole al doctor Alejandro sobre la posibilidad de nuevas iniciativas. Y estamos mencionando los odontólogos, que parece un grupo muy importante. Nosotros tenemos en Colombia más de 35 mil odontólogos que están trabajando que no están trabajando, de los cuales dependen un grupo de personas, probablemente entre 80 y 100 mil personas que trabajan con ellos, auxiliares y demás. Es un sector que tenemos completamente detenido. Lo tenemos detenido porque es de los grupos profesionales con mayor riesgo por la cercanía. Pero si nosotros generáramos una posibilidad de hacer una iniciativa específica para odontología, podríamos eventualmente darle una salida muy rápida a este grupo humano con unos elementos de protección específicos, con un modelo de careta y de aditamentos que pudieran ayudar. Yo creo que tendría un impacto, Bruce y Alejandro y vicepresidente, de una manera impresionante, que realmente es un grupo que ha estado muy sacrificado dentro de ese tema, y de pronto tenemos la barrera de decir, es que estás muy cerca, pero de pronto podríamos tener unos elementos que podríamos probar, verificar, hacer pruebas, hacer estudios y eventualmente ayudarles a salir adelante. Solo una palabra final de mi lado con lo que decía Diego. Nuestro administrador, que estuvo aquí para el lanzamiento de Desigualdad, Achim Steiner, ha hecho tweet de este evento el día de hoy, con lo cual compartiéndolo con la totalidad de PNUD en todos los países del mundo, y en la reunión de personal que tuvimos hace más o menos una semana también lo compartió. Entonces digamos que esa posibilidad de cooperación sur-sur, de que Colombia pueda llevar a otros lugares este tipo de liderazgo, por supuesto cuenten con nosotros. Gracias. Llegamos así al final de esta ceremonia de premiación Reto Cascos de Vida. Muchas gracias a todos ustedes, a las personas que siguieron esta señal en diferentes países y a los colegas que participaron también. Muy buenas tardes.